¿Cuál es su nombre? Edgar Valdés Berreal. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Tiene algún apodo? La Barbie. ¿En dónde nació? Laredo, Texas. ¿A qué se dedica? Al narcotráfico. ¿Formó parte de alguna organización en el pasado? Era amigo de Arturo Beltrán. ¿Quién se lo presentó? Jaime Valdés. ¿Cómo se acopló al ritmo que traía Arturo Beltrán? No, pues yo lo miraba a veces diario. Iba yo mío, o sea, yo trabajaba mis cosas, él nunca trabajaba. Algunas, muchas, tres veces trabajé con él en cosas de él, ¿verdad? Pero no, yo trabajaba mis cosas solo. ¿Y cuál era el interés de que usted lo conociera? Que él supuestamente hablaba con los Zetas y que me iban a arreglar ahí con los Zetas para que no me estuvieran buscando. Y él le arregló una cita para yo ir a ver a Ociel, a Matamoros. ¿Usted conoció a Héctor Beltrán Leiva? A Héctor sí lo conocí. ¿A él cómo lo conoce? Porque iba ahí a veces con Arturo. ¿Llegó a hacer algún trabajo con él? No, yo con él nunca me llevé bien. ¿Usted conoció a Sergio Villarreal Barragán? ¿Alguien que le apodaban el...? Sí. ¿Con él cómo se llevaba? Primero bien y ya después... Cuando pasó lo de Arturo, pues ya no, él le agarró para su lado y ya no hablamos después de ahí. ¿Eso se refiere cuando matan a Arturo Beltrán en diciembre? Así es. ¿Qué sucede cuando se enteran que muere? Pues que yo lo había traicionado. Yo tenía 3-4 meses que no lo miraba. Porque yo sé que me quería matar cuando andaba malo, cuando andaba drogado, me quería matar, y cuando no, me hablaba bien. Entonces yo se la hacía larga, no, sí, que aquí ando ocupado, nomás. Y ya nunca me la arrimé. ¿Cómo se entera de la muerte de él? Antes que se murió me habló a mí por teléfono. ¿Y qué le dijo? Bueno, pues le decía yo que se entregara, que para qué ella iba a estar muerto, y dice que no se iba a entregar. ¿Le habló cuando estaba el operativo? Sí. Todavía no entraron a su departamento, pero decía que estaba rodeado, que iban a pelear y que mandáramos gente. Pero... ¿Y qué hizo usted? No. Nada. Cuando usted le comenta que es mejor que se entregue, ¿él qué le dice? Bueno, que prefería morirse. Que nos iban a dejar. Y después me pasó otro que estaba ahí y que no dejaba salir a nadie. Él no dejó salir a nadie de ahí. ¿Él se drogaba mucho? Ya al último, sí, cuando estaba conmigo, que andaba, así que andábamos juntos, nunca se drogaba. Y al último, casi un año y medio, estuvo drogándose mucho. ¿Por qué esto, sabe usted? Por el hermano. Y, la verdad no sé, la presión nunca, no sé por qué. ¿Quién era también, en cierta forma, cercano a Arturo Beltrán? ¿Qué usted conoce? El Borrado y el MP. ¿Ellos cómo trabajaban con él? Le recibían a ellos lanchas y eso. ¿Usted conoce a Gerardo Álvarez, que lo apodaban el Indio? Sí, mi compadre. ¿A quién más llegó a conocer mientras usted estuvo dentro de este mundo de narcotráfico? Al Chapo, al Mayo. ¿Cómo conoces? Al Azul. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que conoce al Chapo Guzmán? En una junta. El último que dio el control, Arturo, quedaron de acuerdo que,
que los Zetas iban a hablar nomás con Arturo y que Arturo iba, si había algo, Arturo lo iba a arreglar. Después comienzan las envidias y se volvió toda la guerra. Pero con el Chapo. ¿Las envidias entre quién? Entre Arturo y el Chapo. Y el Mayo. Nacho Coronel. Todos ellos. ¿Cuánto duró después de que se reúnen la segunda vez en que se rompe la... Pues con nosotros hasta ahorita no peleamos con ellos. No somos amigos, pero hay un pacto que no peleamos. Aunque a veces hacen cosas ellos, pero está parado todo ahorita con ellos. Ellos están peleando para Culiacán y para allá con el Chapo y con Vicente, vea, todo eso. ¿Quién es el primero en no respetar el acuerdo? Comenzó todo por Juárez. ¿Qué sucedió ahí? Pues que no querían el JL, uno el que manejaba la gente, las cosas a Vicente Carrillo. Y pues nomás que había supuestamente ellos quedaron, que ellos iban a, o sea, ellos iban a arreglar con Vicente para poder pasar por Juárez. Y pues comenzó que comenzaron a pelear porque se miraban feo, nomás comenzaron a pelear porque pues así es. Pero cuando usted se refiere a comenzar a pelear, ¿qué comenzaron a hacer? Yo lo que sé, que el Chapo le metió gente que, o sea, como que no respetó el pacto de él. ¿Pero comenzó a matar o qué comenzó? Le comenzó a meter gente que mataba gente y decía que él no, y era la gente de él. Entonces hablaron, había muchas juntas, pero eso nunca se arregló. Porque no están de acuerdo que... Pues la gente de abajo, la que me decía que no, y pues se peleaban la gente de abajo. La gente del Chapo con ellos, y así comenzaron a pelear. ¿Cuando muere Arturo Beltrán, se complica aún más la situación? No, ya estaba. ¿Un peligro los otros para ustedes? Pues sí, porque no respetan ellos, pues la verdad son mugrosos. Pues me quieren y su mamá los quiere. ¿Usted conoce a Esparragosa el Azul? De vista sí lo conozco, sí. ¿Esto cuándo fue y en dónde? Vino a una junta y venía dos o tres veces a comer allá a Cuernavaca. ¿Cómo conoció a Ignacio Coronel? Ahí la vez que fuimos con el Chapo, ahí estaba también él. Y la otra vino aquí a una junta, él también tuvo una junta. ¿Pero usted tuvo oportunidad de platicar con él? Sí, sí hablamos. ¿De qué platicaban? Nada, pues que le echábamos ganas, que nos iba a apoyar, igual que el Chapo. Que nos iba a mandar 1,000,000. En cada junta nos mandaba 1,000,000 y no mandaba ni 5. ¿Y Vicente Carrillo Fuentes era igual? A ese no lo conozco. ¿A ese no lo conozco? No lo conozco. Él mandaba un representante. Hablaba por radio con Arturo y con Vicente. ¿Por qué era usted tan cuidadoso? ¿Por qué casi no? ¿O por qué no le gustaba liarse? ¿Es mejor trabajar? Pues siempre he trabajado solo. ¿Por qué es mejor? Pues sí, pues no recibís órdenes de nadie. ¿Qué tipo de droga manejaba y en qué cantidad? Primero la marihuana y después la cocaína. ¿De dónde la obtenía? Comprándola. ¿Pero a quién se la compraba? A gente de Colombia. ¿Dentro del negocio que usted tenía, en alguna ocasión llegó a mandar gente a Guatemala, a Belice? No, a Panamá. ¿A Panamá? ¿Para qué? Para tener ahí oficina. ¿Y dentro de este mundo del narcotráfico, por qué manejar ese tipo de videos? ¿Por qué manejar mantas? Porque bueno, no sé, me imagino que usted ha conocido varias mantas. ¿Quién firma? Pues para que la gente piense que vamos, que voy perdiendo o que ya no tengo. Pues para que quede mal la gente, para que la gente, los que andan conmigo, se asusten y eso. ¿Y usted llegó a hacer lo mismo? Mantas, sí. ¿En dónde las colocaba o para quién era?
Para Héctor Beltrán. Y para el grande. ¿Por qué? ¿Por qué para ellos? Pues son los que me estaban a mí aventando. Estuvieron circulando algunas fotos de usted. No sabemos si es usted en verdad o no. De una mujer con usted. ¿Les llegó a ver en las noticias? Sí. ¿Hiciera usted? Sí.